Hey, buenas muchachos, bienvenidos a Aguafiestas, Rain on Your Parade. Y bueno, vamos a seguir donde lo continuamos, ¿no? Aquí, una parodia de una película de terror, ¿no? Esta gente se mama. Sinceramente, no sé qué película es. Pero es que, ¿estos son zombies? Dice, levanta un ejército de no muertos. Ah, con esto. Y lo he hecho en las tumbas, ¿no? Ojo. Y hacer que salgan de la ciudad, ¿no? Haz que me siguen, sí. Lol. Síganme, perros. Necesito que al menos 5 se salgan de la ciudad. No, yo 10.000 daños materiales no lo hago. A ver. O igual sí. Vamos a ver si puedo hacer 10.000 en daño material. 300. Loco, no. Atáquenlos. No, mis muertos. Ah, no, me los mataron. Hijos de perra. Me mataron a casi todos. Y ahora no sé, donde me maten a dos más, pues pierdo. Y todavía escucho disparos, entonces... ¡Qué fastidio! A ver, aquí hay gente sobra para que maten. O sea, a todos. No pueden irse por acá. Bueno, mira ya. Hay una buena hortita de zombies ya. Vamos, unos 1200 más y ya. Convierta a todos los civiles en zombies. Esto yo no sabía que tocaba hacerlo. ¿Y cómo los saco de la ciudad? ¡Qué cabrones! ¿Cómo los voy a sacar yo de la ciudad entonces? ¿Por acá? No, por acá que van a poder pasar. Pues a ver, en teoría podrían pasar, ¿eh? Podrían pasar. Tengo que quemar esto. Listo, que arda. A ver, los zombies no se van a joder por unas quemaduras. No se pueden morir. Bueno. Loco, es que no me los van a matar. A mis zombies no, putos. Y una nube muy peligrosa. Y a mis zombies no me los van a matar, bueno. Que sepan. Listo, perfecto. A ver ese nivel. Se ve bueno. Quita todos los bloques y no pierdas la bola. ¿Cómo? ¡Ah!
¡Ay, loco! ¿Qué es que hay que dispararla? Como el jueguito de BlackBerry. Sí, sí, sí. Uy, man, severa referencia. No, te la marcaste. Se la marcó. Se la marcó el señor este. No, se la marcaron aquí con esto. Vamos. Ya casi, ya casi. Solo queda ese. Mira, imposible, imposible. ¿Qué? ¡Qué mentira! A ver. Listo, perfecto. Vale. Y se me fue la bola otra vez. ¿Qué ahí se acabó el cuento? No, no, no. Loca, las noticias. Haz que el hombre del tiempo se caiga por las escaleras y busca cómo apuntar la cámara a la pantalla verde. Puto, voy a ver la cámara. ¿Dónde están las escaleras? Pues deben ser estas, a mí me la pela. De planes, no eran estas. Qué mal. ¿Y esto aquí qué hacen o qué? Ah, lo están maquillando. Bueno, qué bien. No he terminado para nada el puto nivel. Tengo que buscar una manera bonita de hacer que este señor se caiga por las escaleras. Mira, por acá, por acá, por acá. Tú vas a venir por acá, bueno. Por acá dije. Sí, señor, yo creo que ya lo maté de tanto rayo. Ya, ahí está uno. Y buscar una manera en la que la cámara apunte hacia la pantalla verde, ¿no? Pero es que claro, yo como hago eso. ¿Qué pasa si me pongo a nevar hacia lo loco? Bueno, pues no pasó nada. Y con esto la cámara se gira, ¿no? ¿Para qué es eso entonces? Ah, ya, 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 ya. Listo.
meteorológico delante de la pantalla verde. Se mamaron. A ver. Escapa tras vengarte. Destruye todas las torretas con nieve, ¿no? Y que no se tome el agua. Vamos. Ay, ahí tienes, gilipollas. Ay, loco, su puta madre. Perro, ¿aquí qué? Ahora sí, puto. Listo, perfecto. Vámonos, ¿cómo hago esto? Ay, verga, me pegaron. Primero esta que está como fastidiosa. Y a esta. Pa' casa. Listo. Y escaparme. Tornado. Ojo. Ay, qué bonito. Reúne todo y ponlo en un montón en el círculo rojo. Ya, lo veo. Venga, esto también. La sillita. ¿Qué más me puedo llevar? Esto por acá me lo puedo llevar. Esto por acá. Se me quedan unas cajas. Los sofás. Todo. Todo por favor al círculo. Muchas gracias. Este lobby también. Venga. Listo. Facilito, ¿no? Acabo de ver y tal vez... Sí, tal vez en el capítulo 4 terminemos este juego. Bastante corto, la verdad. La mierda, ¿en serio? ¿Lado? A ver, ¿qué le lado está por acá? Pavo. Aquí está el pavo. Señora, tome. Tome su pavo. Verga. Tome. Plátanos. Pan. Zanahorias. Tres zanahorias. Putas cajas. Venga, con tres me basta. Vamos lentico y... Ojo, que jalamos a... jalamos al señor ahí. Listo, refresco, o sea, una gaseosa, que debería estar por acá, condimentos, y condimentos que debería, pan, aquí hay pan, mira, míralo, que no parece pan, pero bueno, la señora lo quiere así,
Helado. Refrescos. Aquí debe estar la... Y el helado también. A ver. ¿Y el helado dónde está? Ya, cogí el helado. De pronto me llevó una señora, pero no pasa nada. Más mercado, ¿cierto? A ver el helado y el refresco, que no se me vayan. Va uno. Por aquí dejé refresco, maldita sea. A ver. Otro. ¿Plátanos? Bueno. Por aquí, por esta parte deben estar, ¿no? Verduras. Ya. Listo, nos llevamos al cuchillo. Terminado. ¿Qué más quiere, señora? ¿Cómo que esta señora me borró el poder de mi tornado? Claro, ahora me tengo que tirar al supermercado. ¡Oh! Oye, pues se dedica a agarrar más cosas, ¿no? Aquí lo va a poner todo, todo, señora, todo. Todo, le voy a poner todo en su carrito de mierda, venga. Vea, hasta una caja, es que yo... Yo soy la calidad, ¿eh? Para que vea, señora, que yo soy la mera calidad, ¿eh? Es que le dejo... Maldita sea, no voy a poder poner 200 artículos. ¡Qué pedo! Llevo 17 nada más, como... Bueno. En la parte de verduras es donde más debería agarrar. No, puta, me llevé un carro. Puta, 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 puta. Señora, ahí le dejo. Ahí le dejo. Pero porque salen disparados, cabrones. Pero qué hijos de puta. ¿Ya será que me toca quedarme así o...? Porque es que claro, todo sale disparado. ¿Cuántos llevo? ¿92? ¿89? ¿Por qué me quitaron? Bueno. ¿131? ¿Está bien, no? Está fresco. ¿Le llevo un señor? ¿No pasa nada? Bueno, yo creo que no. 180. Ojo. Ojo lo de esta vitrina. Y yo creo que ya, ya con esto me basta, ¿eh? Listo, perfecto. Mete todas las vacas en el tren. ¿Dónde está el tren? Sí, 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 muy bien y todo, pero ¿y el tren? Ah, míralo acá. Ok, ¿cuántas vacas son? ¿Unas tres? Venga, señora vaca, venga, señora vaca. Venga. Venga, déjese tratar bonito, ¿eh? Venga, usted también déjese tratar bonito, por favor. ¿Usted también? Pues son bastantes más vacas. ¿Dónde hay más?
A ustedes dos van a venir, bueno. Se vienen para acá. Rápido, por favor. Rápido, que no tengo todo el día para pasar este juego, bueno. Bueno. Entonces, por favor. Rápido. Puta madre, les digo que era. A ver, listo, y ahora hacer girar todo esto hacia el norte, ¿no? ¿A uno? ¿No? No, 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 no. Listo. Yo creo que son otras dos y ya estaría, ¿no? Sí, otra más. Encontremos otra y la giramos. Y a mí se me hace que estaba por el lado central del pueblo, ¿no? Por este ladito. ¿Dónde putas está eso? Bueno. ahora a buscar eso. Puto problema, ¿eh? La veo, la veo, la veo. Listo. Vámonos. Loco, tengo un filo. Listo, perfecto. Realmente nos faltan 7 niveles para acabar el juego. Vale. Atrapa al astronauta en el cañón y hace un hidromasaje. Venga, joven, venga, 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 venga. Hidromasaje enorme. Yo creo que esto, ¿no? Así. ¿Qué refieren con hidromasaje? ¿Y qué es eso de allá? Dos horas después. Perfecto, y ponte de pie, hija de puta. Pero acá entras, ¿eh? Acá entras, acá entras. Loco, marcianos. Dije que ahí entrabas, pues ahí entrabas, ¿eh, perro? ¿A dónde está la puta salida? ¡Ay, Dios! Mírala aquí. Mírala. Bueno, muchachos, acá lo dejo. Espero les haya gustado este tercer episodio. Ya estamos cerca, yo creo que ya para... para el siguiente nivel yo creo que ya pasamos esto. Y bueno, hasta luego.